Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Jorge Tapia de la Técnica 17 y bueno, nos encontramos en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas en el aula de Audiomedia. Es en cuanto a todo lo que estamos publicando para ustedes, para que puedan llevar un seguimiento a través de este medio. Y en este momento estamos retomando el tema de que es el bloque 1, proyecto 2. Analizamos y comentamos cuentos de la narrativa latinoamericana. En este momento estamos ya por terminar algunos ciclos y es muy importante que podamos ver este tema. El tema tiene que ver con los aprendizajes esperados y en ellos se enuncia que el alumno será capaz de analizar y comentar un cuento tomando en cuenta los siguientes aspectos. Es muy importante que ustedes ya tuvieron clases, ya estuvieron con sus profesores y empezaron a ver lo que es el cuento, sus partes. Y en esta última sección es fundamental que podamos retomar dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es el que una vez que hayas leído el cuento, puedas tomar mucho énfasis en lo que son los ambientes. Mira, yo te puse aquí en esta parte lo que son los ambientes. Y dice adjetivo. Dice fluido que rodea a un cuerpo o circula a su alrededor. Temperatura ambiente es un ejemplo. Aire ambiente, medio ambiente, serían un ejemplo de todo lo que es un ambiente. Pero en la parte de lo que es el cuento, será muy parecido a lo que dice el enunciado número 2. Dice atmósfera o aire que se respira o rodea a los seres vivos. Ejemplo, hay mucho humo, abre las ventanas para que se ventile el ambiente, la luz es tenue y el ambiente fresco. En todos los cuentos que tú has leído ya, te has dado cuenta que cada uno de ellos cae en alguna de estas dos partes. Es decir, la historia está rodeada de una serie de circunstancias que puede decir, uy, el ambiente era muy húmedo o el ambiente era muy caliente, el ambiente era parte de los personajes, es decir, todo lo que les rodea a los personajes, nos vamos a dar cuenta que son ambientes tanto de lugar físicos y psicológicos, es decir, el lugar donde se desarrolla la historia y también lo psicológico, cómo piensan ellos por el bochorno, por el calor. Y esto te va a dar una idea muy clara de que cuando analices tu cuento podrás tener los elementos para decir, ah, esta parte me gustó mucho porque habla de los ambientes, de cómo era y en dónde se desarrolla. Otra cosa muy importante va a ser la época. Te va a decir en qué época se desarrolló, si fue en la ciudad o fue en el campo, y también la forma como la que las personas hablaban. Si eran de origen indígena, sus palabras serán de repente raras para ti, pero serán parte también de ese ambiente. Ahora, otra parte fundamental serán los personajes. Los personajes es, como lo define aquí, persona que por sus cualidades, conocimientos u otras actitudes destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social. Dice, a la fiesta asistieron algunos de los personajes más conocidos del mundo del espectáculo y la política. En el número 2 tenemos un sinónimo que también el personaje puede ser un sinónimo de figura o personalidad. Dice, ser ficticio, persona o animal inventado por un autor que interviene en la acción de una obra literaria o de una película. Los ejemplos serían, por ejemplo, La Cenicienta y los Tres Cerditos son personajes de un cuento infantil. Mickey Mouse y el Pato Donald son personajes de las películas de Walt Disney. Seguramente en tu cuento tendrás también personajes. Obviamente ahí tendrás personajes principales, personajes secundarios o personajes terciarios. Y también tendrás un personaje que podrá ser la persona que empezó a decir toda la obra, es decir, un narrador que te va a dar los detalles principales de la obra. Si tú te pones de acuerdo en tus ideas y conjuntas ambientes y personajes, seguramente estarás haciendo ya las características de lo que tiene tu obra. Lo único que te faltará es tener un pequeño momento para organizar tus ideas y con ellas poder hacer ya lo que sería el borrador de tu obra. Es decir, vas a ver ahí puntos muy importantes.
ambientes, personajes, variantes sociales, variantes culturales y variantes dialectales. Con todo ello, es seguro que al organizarlo podrás tener ya un comentario muy claro de tu cuento y podrás recomendarlo de alguna manera a las personas y hacerlo a lo mejor a través de un tríptico o a lo mejor de una publicación que tú pongas en un cartelón en tu escuela en donde publicas una obra. Esto es lo fascinante del español. El español de Latinoamérica es un español rico, lleno de muchas palabras distintas, de idiomas que de repente se entremezclan lo indígena con lo español. Y podrás dar un comentario muy vivo y muy eficaz de lo que es la obra literaria, y así podrás preparar ya tu borrador y estarás listo para terminar y entregar con tu profesor el trabajo último, que es presentar el comentario a esta obra. Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias y que te sirvan estos consejos.